Hola amigos de TechCetera, hoy estamos con Armando, él es un viejo conocido, se va a presentar, nos va a decir de dónde viene y qué viene a mostrar. ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos de TechCetera? Pues estamos aquí haciendo el unboxing y mostrando un poco de las características de la nueva familia Moto G5, la quinta generación de la exitosa familia que hemos tenido acá en Motorola de Moto G. Definitivamente pues muchos avances, demasiadas cosas nuevas que contarles y obviamente pues por eso estamos completamente muy felices, ¿no? Armando, una pregunta. Dime. ¿Quién es el consumidor de Moto G? Porque muchos llegan y ven Moto G y dicen, uy, esto podría ser, pero ¿cuál es la diferencia? No, definitivamente no existe como tal un target en específico, realmente cualquier persona. Y vamos a platicar un poco a detalle qué tipo de rendimiento podemos tener con Moto G 5 Plus y que realmente podemos pues sustentar eso para una persona que realmente le encanta la tecnología y que quiere estar conectado todo el día, ¿no? Así como un joven que a lo mejor quiere meterse en sus redes sociales y estar comunicado con sus amigos sin ningún tipo de problema, no sé, uno de los dos productos, de los dos esquellos que tenemos de la familia que puede funcionar. Un ejecutivo que todo el día está conectado en su trabajo y haciendo todo lo que tengan que hacer, de mandar correos y edición de documentos en línea, etcétera, vas a poder tenerlo sin ningún tipo de problema, con un muy buen rendimiento y obviamente, bueno, pues un estilo súper muy bueno, ¿no? Actualmente nuestro mantra para G es poder entregar un premium for all, o sea, realmente entregar un equipo que sea premium para todo el mundo, ¿no? Que pueda ser accesible para todo el mundo. Por esa razón, bueno, estamos incluyendo pues ahora materiales bastante, bastante buenos, como lo que es aluminio diamantizado. Es el primer Moto G que tenemos ahorita en el mercado, la primera familia que tiene aluminio. Y eso nos ayuda muchísimo para poder pues, estar una durabilidad muy buena y además poder tener un equipo pues realmente bonito, ¿no? Y estar orgullosos y no cubrirlo, ¿no? Y además con procesadores Snapdragon Octa-Core, en el caso del Plus, pues con un 625, definitivamente un procesador muy, muy bueno. El mismo procesador que traemos en Moto Z Play, que sabemos que está comprobadísimo que es súper eficiente a nivel batería, es súper eficiente a nivel rendimiento en juegos, es un producto bastante, bastante bueno, pues estamos incluyendo en este caso lo que es Moto G5 Plus. Bueno, Armando, nos vas a mostrar uno primero, ¿con claro. cuál vamos? Mira, dentro de la familia de Moto G5 tenemos dos referencias, lo que es el Moto G5 Plus y el Moto G5. Vamos a empezar con el Moto G5 Plus, que es obviamente pues el tope de la familia. Definitivamente toda la tecnología y toda la innovación que estamos trayendo en esta generación la estamos implementando en este equipo. Tiene cosas bastante, bastante buenas. Vamos a ver que definitivamente es una propuesta a nivel imagen y a nivel caja completamente diferente a lo que estábamos acostumbrados. No estamos viendo una caja blanca con el teléfono nada más dibujado. Vamos a ver pues colores bastante vibrantes, amarillos, pues aquí unas plumas verdes con azul. Definitivamente algo bastante, bastante juvenil, bastante pues retomado para poder hacer así un llamativo visual bastante fuerte, ¿no? En la parte trasera vamos a encontrar lo que son las características principales del equipo, así como las dos disponibilidades de color que existen en el mercado, que es gris oscuro, ¿sí? Y dorado. Como les cuento, o sea, esto es completamente es con aluminio diamantizado, me refiero a que está cortado con diamante para así poder tener unas orillas y unas esquinas y un tacto bastante, bastante bueno, ¿no? Vamos a encontrar en características principales, bueno, una pantalla de 5.2 pulgadas Full HD con la finalidad de poder tener una calidad de imagen muy, muy buena. Un procesador Octa-Core, como les comentaba, un Snapdragon 625 que nos ayuda mucho a tener un muy buen rendimiento con 2 GHz y obviamente una batería excepcional. Además vamos a traer una cámara Dual Autofocus Pixel. Este tema de Dual Autofocus Pixel es una tecnología que realmente nada más podemos encontrar actualmente en equipos demasiado costosos. En este caso estamos incluyéndolo pues en el equipo de lo que es la gama G, que definitivamente es un precio realmente sorprendente, ¿no? Una pregunta, Eduardo, ¿esto es mejor o es la evolución del enfoque láser? ¿Cómo funciona eso? Es diferente. Pensamos que existe algo llamado detección de fases, que es el PDAF, ¿sí? Que lo que se encarga es medir exactamente cuál es la distancia que existe entre el teléfono y el objeto a hacer enfoque. Normalmente el enfoque PDAF, que es un enfoque muy normal, tienes el 5% de los píxeles totales enfocados para poder hacer esa medición, ¿no? En este caso, con Dual Autofocus Pixel, lo que tienes es que tienes el 100% de estos píxeles enfocados a hacer una captura de imagen y además medición de distancia. Eso genera que pues, el tiempo de respuesta para poder hacer el enfoque es inmediato, ¿ok? Y es mucho más rápido que lo que es el láser y definitivamente además pues, nos ayuda mucho pues, otras características que estamos incluyendo, como una apertura de 1.7. Realmente una apertura de 1.7 pues es completamente difícil encontrar en este segmento. Era como gama alta.
Claro que sí, exactamente. Porque normalmente estamos hablando de una cámara buena en el segmento de los GES, de una apertura de 2, una cámara buena de 1.9 y efectivamente pues una cámara excelente que no vas a encontrar en el mercado a este costo de 1.7, pues lo vamos a poder encontrar en este equipo, ¿no? Y además estamos hablando de que también tenemos lo que es la batería de 3000 mAh junto con el procesador, definitivamente nos ayuda a tener un rendimiento de todo el día. Además estamos incluyendo tecnologías como lo que es turbo cargado, que nos dan hasta 6 horas con solamente 15 minutos de carga. Básicamente es esto, obviamente, bueno, pues estamos incluyendo lo que es Bluetooth, Wi-Fi, el Android, pues hasta el día de hoy más nuevo que está en el mercado, Android 7. Les reto a salir a ver qué equipos tienen Android 7 y se van a sorprender que no es ningún equipo que cueste menos de 1 millón de pesos o menos de 2 millones de pesos. Y bueno, pues obviamente pues el equipo es 4G, 4G LTE. Con dual SIM card en las versiones que estamos acá trayendo a Colombia por el momento. Ok, bueno, todo el mundo debe estar supremamente ansioso de ver qué hay dentro de la caja. Bueno, abramos la caja. Como pueden ver, Armando es todo un experto, porque muchas veces se demoran en quitar ese sello, pero Armando no, ya... No me corta la uña. Vamos a encontrar lo que es el Moto G5 Plus. De manera inicial, con lo que es el Kling este, que nos da las características principales, precisamente platicando un poco, y bueno, no voy a repetir todo el tema. Hablamos de la cámara, hablamos de la batería, hablamos del procesador, hablamos de que también tiene 32 GB para usuario, y eso nos da mucho para poder... Que eso es nuevo, ¿no?, en esta gama. Sí, estábamos teniendo el Plus con 32, pero definitivamente el ofrecerte 32 en la familia completa, o sea, eso nos ayuda mucho para poder estar conectados, siempre tener nuestro contenido internamente y definitivamente jamás en la vida tener problemas de espacio. Y además podemos agregar 128 extras, ¿no? Y independiente de que sea dual SIM, no es lo que a veces lo llaman híbrido, ¿no? Donde tú tienes que cambiar la segunda SIM por una memoria, ¿no? La idea es que puedas tener la segunda SIM y además memoria, ¿no? ¡Wow! O sea, un slot adicional. Exactamente. Ahorita vamos a ver cómo está el SIM tray para que veamos cómo está distribuido. Una pantalla de 5.2 pulgadas, 1080p, Full HD. Y estamos viendo acá que en este caso estamos incluyendo un lector de huella dactilar diferente al que teníamos anteriormente. Anteriormente era un cuadradito, no sé si se acuerdan. Sí, más chiquito. Tenemos un como ovalito aquí, el más larguito, y ahorita lo básico es la razón. Además estamos incluyendo por primera vez en la familia G lo que es la tecnología NFC dentro del equipo. Ah, eso es muy bueno en el momento de cargar los datos, ¿no? Sí, y es mucho más sencillo para poder hacer los pairings de los equipos y además, bueno, pues otros temas más, ¿no? Cuando queremos usar bocinas pues, externas. Externas, exacto. Vamos a aprenderlo. Lo primero que vamos a ver, bueno, es nuestro legendario Batwing. ¿Por qué se llama Batwing? Porque, bueno, aparece en dos alas de murciélago. La intención es poder, pues, realmente mostrar lo que es la marca, que es Motorola. Y vamos a encontrar también mucho de lo que es Hello Moto, ¿no? Lo que es la nueva imagen que estamos trabajando. Obviamente, pues, es una cosa que todo el mundo recuerda, ¿no? Van a ver qué prende. Definitivamente los colores que estamos viendo acá son completamente llamativos. La intención es poder tener un teléfono que realmente le llama mucho atención al usuario, ¿no? Vamos a quitar el cling para poder así continuar con la configuración del teléfono. Claro. Mientras... Cuando le metes la SIM card, inmediatamente el idioma se cambia a lo que es español. En este caso vamos a ponerlo manual porque no tenemos SIM card. Yo veo cierta reminiscencia con el Moto Z, porque sí, la sí. Cámara por parte, detrás... Parte de lo que nosotros estamos ahorita teniendo como ideología en Motorola y en nuestros nuevos productos que estamos ahorita lanzando es poder tener una imagen conjunta, o sea, vaya, un lenguaje y un diseño completamente distinguible que sea Moto. Entonces, en este caso, definitivamente estamos retomando lo que es nuestra gama alta, que es Moto Z, en donde vamos a poder encontrar círculos, una silueta pues bien demarcada, obviamente un equipo que es delgado, que definitivamente ajá, es de alta calidad, y obviamente pues con las características que les comento, ¿no? Bueno, ya en este caso ya llegamos rapidísimo a lo que es el inicio del iOS screen, se fijan, no tardé casi nada, ni siquiera la primera encendida tardó mucho. Vamos a encontrar un Android completamente limpio, Marshmallow 7.0, definitivamente pues eso Nougat, es... Nougat. Ah, 7.0 Nougat, qué pena, sí, tiene razón. Y bueno, la intención es poder entregarle un espacio o un lienzo blanco al usuario para que así pueda tener todo lo que él quiera de manera manual, sin siquiera yo ocupar espacio. Vamos a encontrar todas las experiencias Moto que normalmente encontramos en estos equipos, en el cual tú puedes dar doble hit y vas a poder iniciar la lámpara, doble giro y vas a poder iniciar lo que es la cámara. ¿El shake? ¿Qué llaman? Sí, el doble giro, que sí. Es un movimiento como si fuera de moto.
para poder hacer todo lo demás. Y bueno, obviamente pues muchas más funcionalidades Moto que ayudan mucho para su experiencia diaria. En este caso también estamos incluyendo una nueva experiencia que es navegación con un botón, en la cual al momento de que tú puedas, que tú lo activas, vas a poder acceder a los tres, a las tres funciones que tenemos aquí virtuales, a través del fingerprint sensor. Entonces a lo mejor si nosotros agarramos y le damos hacia la derecha, vamos a poder acceder a lo que es el recent apps. Muy bien, esa, ¿okay?, es la navegación con el sensor de huella, ¿no? Exactamente. Si le das un clic rápido, vamos a acceder a home. Uh-huh. Y si tú abres, no sé, una página y a lo mejor quieres salir de la aplicación o quieres hacer un back, solamente hacia la izquierda y el teléfono va a hacer un back. Fantástico. Ahorita hizo, pues obviamente se fue a home porque acaba de abrir la aplicación, pero la intención es que, por ejemplo, si yo accedo acá y acá y me quiero regresar a una pantalla, hacia acá y regreso. Si yo quisiera bloquear el teléfono, le mantengo un segundito apretado y se bloquea. Y obviamente si quieres bloquear el teléfono con un toque muy rápido, una vez que tenga configurada la huella dactilar. Sí, claro. Ahorita no lo va a hacer porque no tengo configurada la huella dactilar. Está totalmente nuevo, virgen, sí, el teléfono. Completamente nuevo. Pues va a encender de manera inmediata. Uh-huh. Básicamente eso es parte de la nueva experiencia que tenemos. Definitivamente es útil porque además, si se fijan, me eliminó aquí el espacio que teníamos consumido de los botones virtuales, y eso genera un espacio bastante bueno. Y un espacio con... Bueno, mucho espacio. Esto es bien importante porque para todos los que están acostumbrados a tener esos botones, en este caso van a tener que optimizar su navegación. Y no, y déjame les digo, la primera vez que lo pones, un día para ustedes va a ser como que, ay, ¿qué pasa? Pero después del segundo en adelante van a ver que no van a poder vivir sin eso. Sí, ya uno no quiere devolverse. No quiere devolverse, definitivamente no. Bueno, vamos a seguir con la caja. Encontramos aquí la división entre lo que es la batería división entre lo que son los accesorios. Estamos incluyendo el cable USB de datos 2.0 micro. Ajá. Y su cargador turbo de 15 watts, el cual nos ayuda a poder tener hasta 6 horas de duración con solamente 15 minutos de carga. También vamos a encontrar lo que es el removedor de SIM card, el SIM tray tool. Muy importante no ir a perderlo. Sí, exactamente. En este caso estamos haciéndolo un poco más largo que los normales. Ajá. Los anteriores son un poquito más cortos, son negros. Lo que les comentaba del SIM tray es esto, ¿no? El teléfono es capaz de mantener la SIM card 1 y la SIM card 2 de este lado. Ajá. Y volteándolo, acá se pone la SD. Ah, muy bien. Entonces la intención es poder de alguna manera tener absolutamente todo lo que son tus dispositivos o tus cosas ahí puestas. Como ejemplo, bueno, yo tengo acá mi SIM card, en la cual yo tengo acá la memoria, y si lo volteo, acá van a encontrar que se ve por acá adelante, ¿no? Sí. Y aquí es donde se hace contacto con el teléfono, SIM card 1, SIM card 2. Y... Fantástico, no tengo que perder espacio. No tienes que perder espacio ni funcionalidad, no tienes que comprometer absolutamente nada. Y además de todo esto, bueno, pues como les comentaba, ¿no? Es con aluminio, que nos ayuda muchísimo para poder tener un diseño y una sensación bastante buena. Vamos a encontrar lo que es la guía rápida. En la guía rápida vamos a encontrar pues características básicas del teléfono, en la cual vamos a poder aprender cómo usarlo. Uh-huh. Vamos a aprender cómo poder usar lo que es la navegación rápida, cómo utilizar la SIM card, etcétera, etcétera. Y por otra parte tenemos lo que es la garantía. Información de seguridad, garantía por un año. Y por último, vamos a tener lo que es pues las recomendaciones de la CRC para así poder estar. Que son muy colombianas. Alineado ajá, a los estándares de calidad del país, ¿no? Armando, una pregunta. ¿Listo? Que siempre nos hacen es: ¿la oferta es igual para los otros países o puede cambiar? No, la oferta es exactamente igual para otros países. Obviamente, la disponibilidad entre dual SIM, single SIM, eso sí puede ser cambio. Actualmente a nivel Latinoamérica estamos trabajando con este modelo que es 32 GB, 2 GB de RAM. Bueno, se me olvidó decirles eso, tiene 2 GB de RAM, muy buen rendimiento. Y obviamente con una pantalla de 5.2 pulgadas, Full HD y con las características que están viendo. Una pregunta, ¿la pantalla qué protección tiene? Estamos trabajando con Gorilla Glass en este caso, para poder evitar pues que el teléfono se raye de manera rápida y que puedas usarlo de tu día a día sin ningún tipo de problema. Y dentro del tema de tener tranquilidad de uso, aparte de que vas a poder echar a la bolsa y a lo mejor, en el caso de las mujeres, la bolsa, no sé cómo sería acá, o a lo mejor traerlo junto con las llaves y vas a poder tener una protección pues bastante buena para evitar rayaduras
pues como no tan graves como podrían ser, ¿no? Y internamente tenemos una nanoprotección, la cual ayuda a repeler el agua y así poder evitar pues malfuncionamientos en caso de que tengas algún accidente, de que te caiga el vasto de agua o que llevándote por teléfono te llueva y se te moleste el teléfono. Bueno, pero vale la pena aclarar que no es para sumergir. No es para sumergir. Es solamente accidentes de agua y no inmersiones. No sumergimos. Perfecto.